En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La filiación divina. Pienso yo que el heredero, mientras es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Suele estar a cargo de tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados a los elementos del mundo. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. En otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servías a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis servir de nuevo? Celebráis la llegada de ciertos días, meses, estaciones y años. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros pudieran haber sido inútiles. El cambio de los Gálatas. Haceos como yo, puesto que yo me hice como vosotros. Recuerdo que no me hiciste ningún agravio. Ya sabéis que una enfermedad me proporcionó la ocasión de evangelizaros por primera vez. Pues bien, a pesar del trastorno que suponía para vosotros mi condición física, no me mostrasteis desprecio ni repulsa. Más bien me recibisteis como a un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está ahora los parabienes que os dabais? Pues yo soy testigo de que os hubiera arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. ¿Pensáis que me he vuelto enemigo vuestro por deciros la verdad? Ese interés que algunos tienen por vosotros no es sano. Quieren sin duda alejarlos de mí para que os intereses por ellos. Bien está ser objeto de interés para el bien, pero siempre y no sólo cuando yo estoy entre vosotros. Hijitos míos, por vosotros sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo habérmelas con vosotros. Las dos alianzas, Agar y Sara. Vosotros, los que queréis estar sometidos a la ley, decidme una cosa. ¿No habéis oído lo que dice la ley? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pues bien, el de la esclava nació según la naturaleza. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa.
y aquí se percibe un sentido alegórico. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí. Está simbolizada por Agar, madre de los esclavos, pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, que es libre, es nuestra madre, pues dice la Escritura, regocíjate, estéril, la que no dabas hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conocías los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa, pero así como entonces él nació según la naturaleza, perseguía al nacido según el Espíritu, así ocurre también ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, que no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Conclusión. La verdadera libertad cristiana. Para ser libres, nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Yo soy Pablo. ¿Quién os lo dice? Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Os declaro de nuevo que todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Todos cuantos buscáis la justicia en la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído en desgracia. Nosotros, en cambio, esperamos la justicia anhelada por medio del Espíritu y de la fe. Porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene eficacia sino la fe, que actúa por la caridad. Con lo bien que corráis, ¿quién os puso obstáculos para que no siguierais la verdad? Semejante persuasión no proviene, desde luego, de aquel que os llama. Es verdad que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, pero el Señor me inspira la confianza en que no cambiaréis de actitud. De todos modos, el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicase la circuncisión, no tendría por qué ser perseguido. En tal caso, la cruz ya no supondría ningún escándalo para quienes me persiguen. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Libertad y caridad. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuidado, pues si andáis mordiéndoos y devorándoos unos a otros, vais a acabar destruyéndoos mutuamente. Os digo, pues, que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo. Ya os advertí que quienes hacen tales cosas
no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Pero cuidado, que también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada cual examine su propia conducta y busque solo en él posibles motivos para sentirse satisfecho y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, pues Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No os cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Epílogo. Mirad con qué letras tan grandes os escribo esto de mi propio puño. Los que os fuerzan a circuncidaros solo pretenden ser bien vistos por los demás, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo, pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Solo desean veros circuncidados para presumir de que lo habéis hecho gracias a ellos. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo crucificado para el mundo. Porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura, y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.